Desde tiempos remotos, el ganado vacuno ha sido de suma importancia para el hombre. Y así, felizmente para el hombre, un día surgió el pastoreo. Pero claro, la res se iba comiendo el pasto y hubo necesidad de ir ampliando la cerca, porque además la familia iba aumentando. De esta forma surgió la cría extensiva, grandes cantidades de reses en enormes extensiones de terreno. Indudablemente, la humanidad había dado un gran paso de avance. El oro rojo estaba en su poder. Este tipo de animal debe su gran importancia a que de él se aprovecha todo. Absolutamente todo. La cría extensiva tiene grandes defectos. Como el promedio es de 10 animales por caballería, es muy difícil tener un control diario de cada res. Por eso, hay que corretear mucho para poder atrapar una vaca. Y en estas condiciones naturales, las reses se crían con todo su salvajismo. Y como el ganado está regado por ahí, ¿cómo saber cuál está enfermo? ¡Ey! ¡Esperen ahí! ¿Qué va? No voy a estar todo el día corriendo. Así que allá ustedes. El problema es que en tiempo de sequía, las reses pasan mucha hambre y sed. Claro que cuando viene la primavera, a engordar todo el mundo. Pero en estos tiempos, la tecnificación completa de nuestra producción nos lleva a utilizar el llamado pastoreo intensivo. ¿Y qué cosa es eso de pastoreo intensivo, eh? El pastoreo intensivo es el mayor aprovechamiento de los pastos con la mayor cantidad posible de animales en un mínimo de terreno. ¿Pero tantos animales en un cercado tan pequeño? ¿Se mueren de hambre? No, chicos. Fíjate. De esta área que son 8 caballerías, se toman 7 y se dividen en 24 cuartones de 81 cordeles cada uno. ¡Ya entiendo! Van rotando de un cuartón a otro, ¿no es así? Efectivamente. Van rotando de un cuartón al otro, permaneciendo en cada uno el tiempo que sea necesario. Así, siempre que llegan a un cuartón, tienen pasto fresco en abundancia. Porque la hierba ha tenido tiempo de crecer nuevamente. El resto del área se emplea en las mangas o vías de comunicaciones entre los cuartones y las naves o instalaciones, que son naves de sombra, donde las vacas se protegen del sol, comen heno, ensilaje, sales minerales y beben miel de purga y agua. Duchas de aspersión, para el baño garrapaticida.
Naves para maternidad. Naves para terneros.